bien, con salud, con mucha fuerza, con mucho trabajo, y pues si no hay trabajo le buscamos. Con toda la familia, todos unidos aquí en casita. Y a todas las personitas allá que me están viendo, ojalá les haya pasado este bonito año, que ha sido difícil, chicos, yo sé. No vamos a decir que fue bien bonito, pero pues tratamos de sobresalir en este año que ha sido muy difícil para muchos de las familias, ustedes por allá. Tal vez muchos perdieron sus seres queridos este año 2020, y pues lo lamento muchísimo, muchísimo desde el fondo de mi corazón. Y pues les deseo todo lo mejor este siguiente año 2021, que Dios los proteja de todo mal, que Dios los cuide y que este año sea mucho, mucho, mucho mejor que este que se va a ir, que Dios mío. En verdad que sí, ha sido muy difícil este año. Hemos tenido altas y bajas, bajas y altas, pero pues tratamos de sobresalir cada día y pues vivir la vida cada día y acomodarnos a la vida de todos los días, mis chicas, porque sí, sí es difícil esta situación. Pero bueno, mis chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a despedir este año? Pues aquí en casita, mis chicos, porque ¿qué más? ¿A dónde salir? ¿A con quién salir? Pues nosotros sí tenemos familia, chicos, pero no digamos que ay, tenemos bastante familia aquí cerca. Pues la más cerca que tengo es mi hermana, mis tíos en Dallas, pero pues no vamos a festejar fin de año nuevo, no, fin de año viejo y empezar año nuevo, no lo vamos a hacer. Y menos que el clima ahorita, Dios mío, no coopera para nada, está bien feo, está llueve y llueve, el aire está corriendo bien fuerte y creo que hoy en la noche se va a poner a punto de congelación, así que va a estar muy feo todo el día. Y pues aquí me van a estar viendo la cara en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Compré steaks ayer, tal vez mi gringo haga unos steaks para la cena. ¿Sí, papá? ¿Sí? Compré steaks, tal vez se los haga para la cena. Podemos hacer un puré de papa. Creo que tenemos espárragos. Vamos a hacer una cena. Tenemos vinito también si queremos tomar un vinito en la noche. Tenemos vinito también si queremos tomar un vinito en la noche. Tenemos vinito también si queremos tomar un vinito en la noche. Vamos a hacer una cena muy familiar y pues vamos a estar aquí en casita. Es mejor estar aquí, mis chicos, y no pues a peligrar en la calle de que hoy está bien feo. Las calles están bien resbaladizas. Oh, en la noche estaban diciendo las noticias que ya la ciudad de Dallas se estaba preparando para las calles, que estaban poniendo hielo. No, no hielo. Estaban poniendo sal con tierra, creo que es lo que le ponen a los puentes, porque ya se estaba preparando para esta noche, este día que va a estar muy feo, porque se congelan bastante los puentes y pues es muy peligroso salir. Así que pues nosotros, bendito Dios, aquí no vamos a salir, aquí no vamos a quedar, no vamos a salir, no tenemos planes de salir, no tenemos planes de visitar a nadie, de juntarnos con nadie, de visitar a nadie, de juntarnos con nadie, de visitar a nadie, de juntarnos con nadie. Así que aquí en casita nos vemos más bonitos. Y aquí pues vamos a quedarnos en la casita viendo películas o a ver qué más hacemos. ¿Qué les iba a decir? Como pueden ver, yo estoy súper bien de salud, gracias a Dios, no me siento mal. La congestión que tenía nada más fueron dos días, se me quitó inmediatamente el sábado y el domingo lo tuve. Ya para el lunes, mis chicas, yo estaba como si nada, mi familia está bien, no tenemos ningún síntoma extraño de, ya saben, de lo que está pasando. Todos estamos bien, estamos normales, no tenemos ningún síntoma extraño o raro, así que para que no se preocupen y para que no digan que pues estamos enfermos de eso, no, mis chicas, estamos muy bien, gracias a Dios. Ahorita, mis chicas, como quiera, es la temporada de los virus, es la temporada de que los niños se enferman con este cambio de clima que hay todo el tiempo, cada año pasa lo mismo, de que los niños se enferman de virus, de que nos enfermamos de resfriados, y pues es por las estaciones de cada año, mis chicas. En este tiempo, haya el virus de COVID o no haya el virus de COVID, siempre estamos con la misma canción de que nos enfermamos de alergias, que nos enfermamos de gripa, y los niños que pues también se enferman de su espancita y tenemos que llevarlos al doctor. Y siempre que los llevamos al doctor nunca les dan nada, porque luego dicen, es un virus y tiene que pasar, llévatelo a tu casa, que tome mucha agua, muchos líquidos, y es todo, no nos dan ni medicina para los niños. Así que pues esto es ley de cada año, como quiera, hubiera que el virus feo que tenemos ahorita o no lo hubiera, esto es una canción de cada año. Y pues sí, mis chicas, estamos bien, gracias a Dios, como les digo, de salud, todos estamos bien, bendito Dios. Y pues siempre que salimos a la calle, mis chicas, también hay que protegernos. Yo siempre que salgo a la tienda y si sé que tengo un resfriado, yo no ando descubierta de la cara o estornudándoles a todo mundo en la cara. Claro que no, estoy siempre protegida, siempre me pongo mi mascarilla, siempre traigo el hand sanitizer limpiándome mis manitas. No es de que yo esté resfriada y salga a la tienda y les estornude a todo mundo en la cara o les escupa en la cara, claro que no, mis chicas. Desde el sábado que me enfermé, que estaba malita de las alergias, mucha gente se molestó porque dijeron que porque salí al mall si estaba enferma de las alergias. Pero como les digo, yo salí, pero yo no me sentía mal, no tenía fiebre, no tenía diarrea, no tenía vómito, no tenía los síntomas del virus, que ese es el malo, que es cuando no tenemos que salir. Lo que yo tenía era solamente una simple alergia. Y como les digo, yo salí protegida, yo no le estornudé a nadie en la cara, yo no toqué a nadie, yo no le escupí a nadie. O sea, yo iba protegida en mi cara. Y mucha gente por eso se protege, para que nadie le llegue a estornudar en la cara y se enfermen de alergias. No nada más del otro virus, sino que también de las alergias, que también eso se pega muy fácilmente. Así que pues sí salí, pero yo iba bien protegida, mis chicas. Así que yo no tengo culpa de nada y no me siento culpable de haber enfermado a alguien de mis alergias. Claro que no, porque pues yo iba bien tapadita de mi cara. Pero bueno, ese es un cuento, es un punto y aparte. Yo sé, no salgan, mis chicas, tienen razón. También no les voy a decir que no tienen la razón. Si tienen razón, cuando ustedes se sientan enfermos o malos de alergias o que están estornudando mucho, no salgan de su casita, mejor quédense en su casita. Y pues es mucho mejor para no propagar más el virus de la gripa o de los resfriados y todo eso. Quédense en su casita, es lo que yo voy a estar haciendo mejor. Pero bueno, mis chicas, vamos a empezar nuestro día desayunando. Ni sé ni qué horas son, me levanté tarde. ¡Feliz año nuevo! Miren el clima, chicos, está llueve. Y no se va a ir, aquí se va a quedar. Creo que mañana ya chequé el clima y dijeron que mañana ya va a salir el solecito. Va a estar como medio nubladito. ¿What? That means what?
todo lo que ha pasado malo este año. Ay, hija, dice Emily que la lluvia quiere decir que todo lo malo que ha pasado este año. Para mí, lo más malo que me ha pasado este año, siento en mi corazón, lo más malo que me ha pasado, lo que sentí más malo este año, fue la operación de Emily, mis chicos. No se lo deseo a nadie, a ninguna madre, a ningún padre. Ve a tu hijo en una cama con su cabeza abierta, con dolor. No, chicos, es lo peor. Mira, Emily, ve. Uy, Emily, eso me hace. Emily se chimea. La cara que me echa. Ay. No, de verdad, Emily, para mí eso fue lo peor que me pasó. Tenerte a ti en camada, con tu cabecita toda hinchada, con dolor. Ay, no, chicos, no lo quiero ni volver a pensar, ni volver a vivir, porque es horrible. Es horrible, es una impotencia. Y luego, pues, sale de la operación y tú no sabes cómo va a quedar. Si se va a mover, si su mano se va a mover, si su cara se va a mover, si su cuerpo se va a mover. Porque, pues, estás hablando del cerebro. O sea, el cerebro maneja todos tus sentidos. Y, pues, es una experiencia, una sensación como mamá, como padre, como madre. Horrible, chicos, horrible. Así que para las personas que son mamás, que son padres, que son papás, mamás, ustedes entenderán lo feo que se siente ver a tu hijo encamado con mucho dolor, a como yo vi a Emily. Emily, eso fue lo peor que me ha pasado este año. ¿Y a ti, mija? ¿Lo peor? ¿Eso también? ¿O no? ¿Sí, sentiste feo de tu operación, mija? Sí, ¿verdad? Como que tenías miedo de cómo ibas a quedar. ¿No tenías miedo de que decías, tal vez no me pueda mover? ¿Verdad que sí? Sí, es que el doctor dijo que podía haber muchas consecuencias. O sea, que a como todo podía salir bien, a como ella podría, pues, quedarse inmóvil o... Ya. Yeah. Sí, cierto, mija. Cuando llegamos a casa, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Chicos, cuando yo me acuerdo ese día, la primera vez que veníamos de regreso a casa, yo miraba a Emily bien pensativa. Yo venía manejando y yo miraba a Emily ida de este mundo, como que no era ella. Yo la regresaba a ver y le preguntaba, mija, ¿estás bien? Mija, ¿estás bien? Y ella como que estaba fuera de este mundo, como que no era ella, como que estaba perdida. Ay, no sé, yo la miraba tan mal. Y cuando yo la miraba, decía, ay, Dios mío, que mi hija esté bien, que mi hija, que vuelva a su forma de ser igual como antes y que no vaya a agarrar como ese sentimiento de no ser ella, de no sentirse ella. Y sí, eso fue horrible, mis chicos, es lo que me está diciendo ella. Como la sensación, el primer día de que llegamos a casa se miraba como ida. Y ella lo notó, yo creo que no era ella. Ay, no, pero bueno, yo pienso que todos nosotros este año tuvimos cosas buenas y cosas malas. Y pues les comparto también mi corazón de lo que nosotros pasamos este año. Y pues para mí eso fue lo más difícil, mis chicas. Tener a mi Emily malita y haber pasado tantos días en el hospital. Y haber pasado esa experiencia de estar con ella tantos días en el hospital viéndola como, pues sí, como estaba sufriendo su dolor. Y pues su hinchazón de su carita, su operación, lo que le abrieron aquí. Es horrible, mis chicas. Oh, es horrible, pero gracias. Y le doy a mi Padre Dios todas las gracias infinitas por haberme sanado a mi niña. Ahorita está muy bien, bendito Dios. Es ella, es forma de ser, es ella. Está bien, se mueve bien, se ríe, su carita está bien, todo está bien. Así que estoy bien profunda y agradecidamente con Dios. Y pues con todos ustedes también por todas las bellas oraciones que estuvieron siempre apoyándome, mis chicas. Ustedes nunca me dejaron y en verdad que eso no tiene precio. No sé con qué pagárselos, no sé cómo decirles a todos ustedes gracias por todo el apoyo y por las oraciones que todos estuvieron en esos días conmigo al pie del cañón. Con mi Emily, conmigo. Muchísimas gracias, con mi familia y conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno, ya no hay que hablar de cosas tristes. Y lo mejor que me ha pasado este año es mi Nini. Mira aquí, sí, mi amor. Sí, lo mejor que me ha pasado este año es la llegada de Nini. Es la llegada de nuestra perrita a la casa que, no, hombre, ella nos hace tantas galas, nos hace reír y nos hace llorar y nos hace sentir muy bien la Nini. Venga, sí, mi amor. Ay, mi amor. Ella es lo mejor que nos ha pasado este año, 2020. Mi niña hermosa. Mira aquí, sí, mi amor. La llegada de Nini. Todos sabemos que nos han pasado terribles cosas este año de todo lo que está pasando, pero hay que enfocarnos más en las cositas bonitas que pudimos rescatar este año 2020. Pero sí, mis chicas, yo les deseo de todo corazón que ustedes estén muy bien. Yo sé que este día estoy muy melancólica, tengo mi corazón bien suelto. Estoy bien romántica con ustedes, quisiera estar hablando con ustedes de esto, de lo mismo. Y pues se siente bonito, o sea, como que uno abre el corazón porque pues ya es el último día del 2020. Nos han pasado cosas buenas, pero también nos han pasado cosas malas. Y pues hay que seguir y yo le pido tanto a Dios que el siguiente año 2021 sea el mejor y bien para todos nosotros, para ustedes, para mí, para mi familia, para su familia. Lo deseo de todo corazón que todo vuelva a la normalidad, que todos seamos libres como antes y que todos tengamos la misma rutina como antes y que estos virus desaparezcan completamente, que ya nadie sufra y que ya nadie pierda a seres queridos con esta pandemia que estamos viviendo, que en verdad que parece un sueño. Lo estamos viviendo y todavía no lo creemos lo que estamos pasando. Chicas, les acabo de grabar un video abriendo cajitas de mi P.O. Box. Muchísimas, muchísimas gracias. Súper bendecida con todos los regalitos que ustedes me mandaron. Miren, ¿cómo tengo aquí? La cama llena de cosas, cartones por todos lados. Ahora me tocó grabar de este lado, mis chicas. Puse la cámara allá frente a la ventana porque no tenía mucha luz para acá, así que me estuvo dando un poquito la luz de la ventana y pues me gustó. Ahí es donde me puse a grabar y pues ya terminé. Caí bien cansada, hasta me duele la boca de tanto hablar y hablar. Son cansado, mis chicas, hacer este tipo de videos como tipo haul o como tipo abriendo cajitas porque pues uno habla y me duele las quijadas. De tanto está bla, 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 bla. Pero bueno, ya terminé. Ahora sí, viene lo mero bueno. Limpiar todas estas cajas. Voy a tener que esperar a Mr. Gringo para que la lleve afuera porque está lloviendo bastante. Y pues Isabel no va a salir porque se derrite. Miren el tiradero, chicos. Miren cuántas cajas. Y pues todo me encantó. Estoy súper agradecida y bendecida con todos ustedes por tenerlos en mi vida, por estar siempre aquí conmigo apoyándome. En verdad que cualquier cosita que ustedes me manden, una cartita, unos chicles como estos de aquí, me encantaron. Cualquier cosita, mis chicas, me hacen muy feliz al pensar que alguien me quiere y al pensar que alguien está comprando esas cositas para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Así que vamos a limpiar todas esas cajitas. Oh, y les quiero avisar también que tenemos sorteo en ese video abriendo mi P.O. Box para que pasen, participen. Todas las reglas del sorteo las van a encontrar en ese video. La cajita de información, cuándo va a empezar y cuándo se va a terminar. Para todas las personitas que desean participar, es para mi gente que me sigue, para mi gente de Hueso Colorado, para todas mis seguidoras, las invito a que participen, chicas. En verdad que eso yo lo hago de todo corazón y me llena de alegría al saber que alguien le estoy regalando, aunque sea poquito, pero les estoy dando de todo corazón. Va a haber 4 ganadoras y pues ustedes se van a informar más en ese video abriendo mis cajitas de P.O. Box para que ustedes participen. Muchísimas gracias por todos los regalos y pues yo también les quiero regresar un poquito a todos ustedes de todo lo que ustedes me han apoyado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Vayan a ese video abriendo mis cajitas de mi P.O. Box, ahí van a encontrar el sorteo y las reglas del sorteo también. Porque pues yo voy a estar despierta hasta la medianoche esperando el año nuevo y despidiendo al año viejo. Esa es mi meta. Esperarme hasta la medianoche y darle un beso a Mr. Gringo
Dale un abrazo a Wayne, dale un abrazo a Emily, dale un abrazo a Emily, dale un abrazo a Emily. Mira, mis chicas, porque pues no tenemos como para brindar. Mr. Gringo se va a comprar unas cervezas. Yo quiero comprarme las bebidas que me gustan mucho, las que tienen de sabores, como el sabor durazno, la sabor a fresa. Esas bebidas son las que me gustan a mí, como de niña fresa. Y una piña colada y todas las bebidas que tienen saborcitos, lo que me gusta. Y le digo a mi señor que compremos también un tequila para echarnos unos shots y con limoncito. Y pues nada más para estar aquí, porque ratito vamos a hacer las steaks. Entonces como una bebida así fuerte como que se antoja. Aquí se va a quedar mi Winnie con Emily. Como quiera, ahorita vamos de volada y regresamos de volada, si Dios nos permite y si Dios nos deja llegar con bien. Miren este clima. Y le decía a mi gringo, aquí cuando ya se empiece a quitar un poquito el agua. Y dice mi gringo, ¿y a qué horas va a ser eso? Y si tiene razón, esta lluvia no se va a ir hasta mañana, chicos. Toda la noche va a estar así lloviendo. Y con este clima bien feo. Bien, nos vamos al happy place de los borrachos. ¿La papá? Al happy place de los que les encanta los, la borrachera. Nada, Mr. Gringo no se emborracha todos los días. Él nada más le gusta relajarse con su cervecita cada vez que llega del trabajo. Y pues no es malo estar en casita y tomándose su cervecita. Ni el agua nos detuvo. Para que vea que somos borrachos de corazón. No es cierto. No es cierto, ¿eh? Estoy jugando. ¡Ay! Estoy jugando. Todo lo que salga de esta boca es broma. Bueno, no todo, pero... Bueno, me gusta bromear, me gusta bromear. Está llenísimo este lugar, chicos, en verdad. Toda la gente queremos celebrar el feliz que se vaya este año 2020 ya. Porque no nos ha ido nada bien. Bueno, bendiciones sí hemos tenido, gracias a Dios. Hemos tenido también bendiciones, pero pues... Ustedes me comprenden, ustedes saben lo que quiero decir de que... Pues este año nos ha pegado muchas cosas nuevas. De... Pues, como la pandemia, más que nada. Nuestra última cena del 2020 van a ser unas ricas steaks, que aquí las tiene ya Mr. Gringo bien sazonadas, bien saladitas y con la mantequilla que le va a poner al cocerlas aquí en este sartén, que es como tipo parrilla. Y aquí ya hice mi macaroni con queso y estoy haciendo unas baked potatoes que ya también están listas. Así que vamos a comer bien rico, gracias a Dios, y pues tomando un rico vinito o una cervecita o un tequilazo, o a ver con qué lo acompañamos de bebida. El último pedazo de carne del 2020. Qué rico, miren chicos. Mis chicas, ya terminamos de cenar bien rica la carnita y cenamos todos. Emily, mi Winnie, Mr. Gringo, y pues todos comimos bien rico en familia. Se acabó toda la carne, teníamos 3 pedazos de carne y yo le compartí a mi güey y Mr. Gringo se comió la de él enterita, así que nos alcanzó muy bien. Y pues ya terminamos de cenar. Ahora me voy a poner a editar un ratito este video y pues vamos a estar viendo tele y vamos a esperar a que llegue la medianoche para celebrar, para recibir la bienvenida del 2021, si Dios quiere, pues aquí en casita y pues en compañía de toda la familia, bueno, no toda la familia, de nosotros como familia. Yo esperando la bola de New York que se explotara y Mr. Gringo puede estar viendo el show de los cuchillos. ¡Se me pasó! Allá en Nueva York ya es año nuevo, pero aquí apenas... ¿Cuánto falta, papá? ¿Y me lo va a hacer? ¡Wey! Oh, faltan 10 minutos para la medianoche y ya me estoy durmiendo. 2021, bye, bye, güey. Bye, feliz 2021. Bye, gringo, bye, papá. Feliz 2021. Miren, están tronando cohetes allá. Todo este lado está tronando. La gente sí salió.
llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de ser personas nuevas, de dejar de lado los rencores, los remordimientos, para hacer de este mundo feliz. Por eso hoy quiero decirles a todas las personas, a todas las mujeres que ofendí hace un mes, quiero decirles hoy también que seguirán siendo las mismas estúpidas muertas de hambre, come cuando hay lomos de gallina maciza, guajolotas, patas de polvorón, patas de arco, cuerpos de tinaco, lomos de vaca, estúpidas pechonas, perras sin collar, me siguen cayendo bien gordas por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué me importa?